drive until the break of dawn, riding out. I'm on a mission, riding out. Whatever it is, I gotta do, riding out until the day I meet you. I'm riding out. I look up in the skies, asking out a why, but never let it faze me. I'm keeping good vibes when I'm on the road. Watch out for all surprises. What it provides is good and bad, but nothing ties us. Like this, put your hands up, love the moment even from dusk, yo. Hey. You always got my back, and of course I got your back, don't you worry about that, no. Hey. It's been a good day, good night, it's gonna be a good day, good night. ¿Cómo les va, gente? Feliz domingo. Domingo de JP. 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 ¿Cómo les va, gente? Saludo a Limón Feroz, que no sé si estará por ahí todavía, pero honor a quienes los honores merecen. Fue el primero en llegar al chat. También llegó Eric, el morenazo favorito de los niños de 31 minutos. Gorilín también está de tempranito. A ver cuánto nos puede acompañar hoy día, Gorilín. Muchas gracias por estar. Pudús, que está echando a menos personas. Llegaste justo cuando hicimos como la intro oficial. Me encanta tener como un tema de inicio, porque es imposible. Es imposible que yo parta en mal mood poniendo esta canción, ¿cachai? Como que yo pongo una canción como que asegura que no importa cómo venga, voy a partir con el mood correcto al stream. Nico también llegó, ¿cómo estás? Carrojas nos avisa aquí en volada, no está todo al stream, se entiende, mi rey. ¿Por qué está todo bien? ¿Todo bien en casa? Nico tiene 73k, Gorilín quedó con 108 puntos. Ya, pero tiene un videojuego listo y dispuesto en la sala de recompensas, gente, que esta sala la se actualiza cuando ya haya tomado la decisión de todos. Y ahí voy a hacer como el reveal de qué elijo de cada una, ¿ya? Así que los que canjearon, paciencia, porque, nada, soy el maestro de la atención. Los dejo ahí en vilo, esperando cuál va a ser realmente el pick. Ya, hay buenas recompensas. Estoy a gusto con lo que se ha pedido hasta ahora. Ya tengo mis opciones, por supuesto no las voy a compartir todavía. La susodicha me dice que en un rato. ¡Ah! De veras que Alcarrojas lo perdemos los días domingo por la otra, po. Puta. La vida, ¿eh? Lo que es repartirse. Lo que va a repartirse. Acá en este chat tenemos la oficial, pero el domingo se va con la otra. Así funciona. Me dice que en un rato nos juntamos. Claro, y ella manda, por supuesto. No, está bien, Carroja Tele. Sí, yo entiendo que también es que es una cuestión. Bromas mujeriegas aparte. ¿Qué iba a decir? Yo sé que es algo académico. Gente, ¿cómo está? ¿Cómo les va? Nosotros nos vemos de... Bueno, mentira, nos vimos ayer con algunos, pero se entiende que el stream de ayer es como rara, ¿verdad? De hecho, allí llegó altísima raid y como que estábamos como en pleno momento álgido. De hecho, se había recién muerto la Emilia. Y...
Y nos llegó, claro, una raid y yo no pude como saludar con propiedad. Así que bueno, ojalá que alguno de los chicos que llegaron ayer se aparezcan hoy día. Sería como ideal para poder, en el fondo, como hacerles como el PPT y todas esas virguerías que hago y que normalmente intimidan a la gente que llega, porque soy así intensito. Así que... Eso, po. Así mismo. Oigan, yo quería tomarme un momento. Quería tomarme un pequeño momento para... ¿Cómo está, Brits? Esto. Me encantaría tener la copia física del juego. Pero ¿para qué vamos a abrir? ¿Para qué vamos a abrir una herida vieja? Gente, hace un año, más o menos a esta hora, estábamos comenzando con Tears of the Kingdom, día 1. Un momentazo en la historia de mi vida. Un highlight de mi vida, yo diría. Cómo huele el tiempo, qué increíble, qué alto juegazo, qué altos recuerdos tenemos. Esa primera stream está perdida, gente, porque siguiendo la tradición de Pancito Salvaje sin querer queriendo, ni pareciera que fuese intencional, pero así como en su momento se perdió la primera stream de Pancito Salvaje, de Breath of the Wild, también se perdió la primera stream de Tears of the Kingdom. Todo Tears of the Kingdom está respaldado en YouTube, gente. Pero la primera stream, solo la gente que vivió ese día sabe, conoce y aprecia lo que fue mi reacción en tiempo real a lo que fue este maravilloso juego. Que... yo me lleno de emoción, me lleno de nostalgia, me lleno de todo. La verdad, quería darme un momento como para reconocer lo increíble que es esta experiencia para mí. Y nada, po. Nada, quería... hoy día no es un día... El 12 de mayo no es un día como cualquier otro. No es un día normal. Es el día en el que yo empecé a jugar uno de mis juegos favoritos de la vida y probablemente uno de los recuerdos más bonitos que he tenido. De hecho, el Tears of the Kingdom también fue súper simbólico porque fue la última serie que hice antes de un hiatus que me pegué como introspectivo para evaluar si quería seguirlo o no a esto, a Twitch me refiero. Así que es un cúmulo de emociones, Yo creo que tengo recuerdos muy bonitos de esto. Y simplemente para cerrar este momento, quiero venir y que nos tomemos de las manos alrededor de una fogata. Vengan, el tío JP les va a contar una historia. O mejor dicho, vamos a viajar por el camino de la memoria y vamos a revivir
algunos minutitos de lo que fue. Aparte ponía la música de la colguera. Chéquense. Qué recuerdo. Cáchense esa intro. A ver qué decía el JP iniciando este stream. Esta es la última stream con la antigua cámara. Esta es la última, por eso me veía como mucho más cerca. Tenía menos gracia el plano, según yo. Ese frame, el frame de yo con los brazos extendidos en ese momento, está acá también. El que tomó YouTube para la miniatura del video. Entonces, como que ustedes me pillan con esa cara. Oh, se viene. Mira, justo acá. Wash. Ese es como el frame de la miniatura del YouTube. ¿Sí? Ahí aparece el Nico, el Kota, Gorilink, el Ska. Esta serie tenía como en promedio 7 personas. Y eran las mismas 7 personas que me acompañaron durante toda la stream. Está el Pudú, Cristian, ¿verdad? A veces era un poquito más obvio, no fue siempre 7 personas, pero había un pool. O sea, en los peores momentos de la serie, habían 7 personas fieles que estaban ahí, siguiendo día a día, hombro con hombro, codo a codo, la travesía. Quiero recordar que fue un mes entero de Tears, ¿cierto? Como que casi que como que justo la termino. Justo, a ver. Esto lo respaldé. ¿Qué día? Fue un mes, ¿no? 22 de junio. No, pero yo creo que lo respaldé mucho después de cuando lo terminé. No terminé tal 22. No, sí, fue como un mes. Fue como un mes justo casi. Yo me acuerdo porque no sé si en este stream o en la stream anterior mencioné, oye, ya pasó un mes de que salió el Tears of the Kingdom. Y el Carroja es en espíritu. El Carroja del futuro también está ahí. Yo nunca supe si Carroja se repitió todas estas... Reviviendo la gente. Chéquense. Jugamos con este layout del juego. Como pantalla completa. Y mi cara así como en el rinconcito y era. Fue mi orgullo lo que nos trajo hasta aquí. Ah, y nosotros acá en este stream también nos habíamos dado el lujo de ver todos los recuerdos en orden. Como recapitulando la historia. Nice. Ya, pero yo no quiero aburrirlos tanto con tanta cháchara. La verdad es que yo quiero... Que reíamos. Esto de acá. Aquí. Acompáñenme unos minutitos en el viaje del recuerdo, gente. Soy JP, el presente, acá bajito, en este rincón, acá, aquí está el JP. Estaba hecho pico en esa época, gente. Los que me siguen en esa serie recordarán que Tears of the Kingdom salió en una super mala época en mi vida. Fue una época de un invierno muy crudo, una época donde yo estuve... Fue mi peor época en la voz. Como de ahí nació el otorrino, tuve que ir al otorrino laringólogo, ¿verdad? Fue en esa época... así que yo llegaba como a forzar la voz en cada stream de Tears. Y aparte fue una época en la que viajé mucho. Que yo me acuerdo que yo llegaba corriendo hasta arriba de Red Bull, de Monster, ¿verdad? De energética para. Y llegaba corriendo, no sé, de Quilpué, Santa Bárbara, de Negrete. Fueron muchos viajes, pero yo llegaba y me forzaba a streamear porque quería hacerlo. Fue una época rara, pero yo se me ve. Me veo más. Tengo la impresión de que me veo más chopico, me veo más acabado. Yo he revisado varias veces estas streaming y como que me veo y digo como que ese JP estaba sufriendo mucho internamente. Pero ahí. Espera, ¿esto es en aquí o en el...
No, es aquí. Duplicate Test 4, bienvenido. Estamos... Se cumple un mes de... Se cumple un mes de Tears of the Kingdom. Yo el juego lo jugué de salida el año pasado y estamos reviviendo hace un pequeño momento de... Vamos a jugar Detroit Become Human hoy día, pero estamos reviviendo un... aquel final de aquel juego. Estoy como de un color parecido. Hubiese sido todavía más simbólico que hubiese venido con el mismo polerón ese. El mismo polerón que estoy usando ese día. Y lo otro que me resulta chistoso y que me acabo de dar cuenta es que yo Tears of the Kingdom lo jugaba sin audífonos. Me acabo de dar cuenta. Claro, es que era la capturadora antigua. Entonces, por un tema como... No, como que no podía como... Claro... Era la captura antigua, entonces había como un tema del audio que se desfasaba, entonces tenía que... Lo estaba jugando con la bocina como de la tele, me acuerdo. Imagínate, nerfeado y aún así lo disfruté. Aquí en confianza sí te veías un poquito destruido en las stream, quizás en la luz. O sea, claramente... era la otra cámara, entonces como que el sensor era distinto, quizás la luz no era la mejor. Tenía más baja resolución también, porque es chistoso, porque era una cámara de Full HD, una Canon, pero el mecanismo que yo tenía como para transmitir la señal de la Canon al computador no daba el frame completo, entonces... Pues nunca estuve conforme con esa cámara, la verdad, por cómo se veía. Obviamente apañó muchísimo, apañó desde que iniciamos la... Desde que iniciamos en Twitch, ¿verdad? No, miento. Como el primer mes y medio, 2 meses, sí lo hacía con el celular. Después tuvimos un par de años con la Canon y al final estoy con el iPhone, que hasta ahora con lo que me ha dejado más contento. ¿Aquí el Mac ya existía o aún no? No, el Mac llegó en agosto. A finales de julio, principios de agosto, creo que a principios, mero principio de agosto. Creo que el Mackie lo fuimos a buscar por ahí por el 3 de agosto, algo así. Me parece mucho. Así que no estaba el Mackie todavía en esta época. Sal en todo lo que se llama herida. Ya, a ver, ahora sí, concentrémonos en el JP del pasado. Tomémonos unos 10, 15 minutitos para esto, después saltamos al Detroit. Lo conocimos a la vuelta al hiatus, claro. Volví del hiatus y les presenté, oye, ahí hay un nuevo integrante de la familia. Y ahí era chiquitito el Mac en esa época. No, como la bestia parda que ahora. Sal en todo lo que se llama herida. Claro, no ayuda mucho que estaba como con la... Que puse como la luz verde, estoy como así. Espera. Estoy como con esta luz. Y no con el fondo como lo ven ustedes ahora, pero estoy con esta luz, ¿cachai? Entonces me veía todavía más enfermo. Claro, la idea era como dar como el mood de Tears, ¿verdad? Entonces como que yo ponía como esa luz media verdosa, como todo en Tears es como el mismo tono verde. O sea, daba el gachazo, por supuesto, pero claramente no aportaba para nada a mi... a mi estado en ese momento. Aparte que, no sé, está todo despeinado, la barba súper descuidada. Es una época chistosa. Volvamos a la calidez del stream de hoy. Y estaba más gordo también. Está subido de peso en esa época. Se me nota como un poco como aquí, como en el cuello, en los pómulos, en la parte como aquí. Se escucha el Usu ladrando. No es acá, en el stream de Tears. Sí, estaba más gordo. Estaba más gordo hace un año. Saludé cuando llegaste. Hola, hola. Gracias por estar acá. ¿Quién está ahí en el... Gogo? El Gogo está ahí, había llegado al chat. El dragón Clamidia.
qué gloria, qué maravilla fue llegar a esta parte sin spoilers, gente. Como un mes después yo no tengo idea cómo llegué. Porque no voy a decir que me cuidé particularmente. Consumía redes sociales, todo el tema, pero se dio algún fenómeno súper... Se dio un fenómeno súper bonito y súper particular con Tears of the Kingdom, que yo sentí como que la gente se estaba como cuidando. Yo me di cuenta que la gente estaba mucho más concentrada en compartir las torturas que le hacían a los Kolox o las construcciones que hacían, más que temas de historia. Yo creo que hubo como un tratado tácito, un tratado como masivo, colectivo, no declarado, como de, ya, vamos a compartir muchas cosas de Tears, pero nada que tenga que ver con la historia. Porque yo he sabido por mucha gente, incluso youtubers grandes, que están totalmente como moviéndose en redes y todo el tema, que todos dicen que como, oye, un mes después, como que todavía no spoileaba nada. Y eso es como que igual nice. Qué raro, jamás pensé que tú fueras gordo. O sea, nunca, no llegué a estar gordo. Tenía, creo, un poco de sobrepeso en esa época, pero nunca he sido una persona como gorda propiamente tal. Menos mal. Toco madera. ¡Ay, no! Me encanta este JP. Estaba entregado a la React. Este JP de acá abajo está entregadísimo al React. Está súper desbordado emocionalmente. Por eso hace esta repetición tan épica. ¿Qué está pasando? ¿Cómo estás, Carmati? Yo estaba desbordadísimo. Yo me acuerdo que mis pulsaciones estaban súper fuertes en ese momento. No way. No fucking way. M_J_Cano quiere decir lo siguiente: los crímenes de lesa humanidad contra Kolox nos salvaron. Esos porotos se sacrificaron para que todos ligáramos virgenes a este momento. Que descansen en paz, nobles héroes asterisco los USA de Parachoques asterisco. Real, real. Los Kolox, unos héroes anónimos, no importa cuándo lean o escuchen esto. Yo a veces, sí, esa es la reacción correcta, Poli. Yo a veces veo youtubers haciendo esta shit que está haciendo el JP acá abajo. Y a veces como que lo juego y digo, ya, así como que ya, que se les desencaja la mandíbula, que están como con cara de miniatura reacción en todo momento, como... ¿Cachai? Y yo me veo reaccionando a esto y digo como que, no, ¿sabéis qué? Rompo una lanza. Yo en ese momento, yo estaba olvidado, yo me estaba olvidando, yo no estaba en un stream en ese momento. Yo estaba como en otro plano de la existencia. Yo, de verdad, gente, no les miento cuando les digo que mis pulsaciones estaban súper fuertes. Si hubiese tenido como algo midiéndome... Todo esto, de aquí para acá, es una intensidad tremenda. Y yo llegué súper cansado ese día, me acuerdo, de la pega, así. Fue como un cúmulo de cosas. Increíble. Pero es una reacción totalmente genuina y por eso yo creo que disfruto tanto volver a verme. En esta stream y en la stream del Templo del Viento. Nunca tanto XD. Al menos estás conectado medularmente con el juego. Los otros streamers se van al chancho. Sí, real también. Pero bien es cierto que quizás estoy gritando menos. Estaba un poco domado porque me dolía mucho la garganta en esa época. Yo venía a streamear gente y yo sentía la presión acá. Sentía...
Yo lo describo. Yo lo describo como que hay como dos. Como se cachan cuando como comen pescado. Cuando comen pescado y se tragan como una espina por accidente. Ya, la sensación es similar a tener como dos grandes espinas como atrapadas en la garganta. Esa es la descripción que yo siempre doy para que me entiendan cómo me sentía cuando tenía las cuerdas vocales muy estresadas. Que esa era la sensación finalmente que ya me empujó a decir como que, oye, JP, basta, porque te vas a hacer un daño irreversible y tú necesitas tu voz. Entonces, claramente. Por eso yo creo que si hubiese estado como al 100%, quizás también hubiese sido más efusivo. Bueno, veamos un ratito más. A ver. No. Yo acá estaba muy estresado también, porque no estaba con mis sentidos a tope. No lo voy a pausar, lo voy a bajar un poquito. No estaba con mis sentidos a tope, porque por esto mismo que estaba como súper como... ¿Qué está pasando, asquerosa? Y yo estaba como en mi cabeza... No lo eché a perder. Es un momento demasiado clímax. Sería terrible, sería anticlimático que fallaras. Yo estaba como con esa mentalidad, como que no puedo fallar. Tengo que hacerlo la primera, porque si no, no me lo hubiese perdonado, les juro. ¿La música? Oh, fuck, tengo... La música. Se nota que tengo la garganta ya... Pal taco. ¡Hola, Domi! Una Domi salvaje apareció. Me voy a bañar, volveré, va a ir más. Zelda. Infravalorado este tema, ¿eh? No, creo que nunca he vuelto a escuchar esta música por sí sola. Cuidado. Vamos. Estaba con aura de la resistencia de la aura al máximo. Me quedan 10 minutos todavía, igual bien. Bien, JP, te preparaste bien para ese stream. Estoy mudo. Emocional. Bien, y literalmente. Qué bonito, gente. Me encantaría volver a Tears of the Kingdom. Hubiese vuelto hoy, si no fuese porque estoy con un montón de juegos atravesados. Pero yo creo que prontito vamos a volver al Tears. No en streamer, pero yo en lo personal. Loco, vamos. Qué bien la resistencia Laura. La resistencia Laura que me puse en la pelea con Ganon, que duró para este encuentro con el dragón. Fue clave, me acabo de dar cuenta, como estoy viendo como detalles que antes no me había fijado. Celdita. Quiere llegar gente hasta el momento, ustedes saben cuál es. Ustedes saben perfecto cuál es. En retrospectiva, este encuentro, o sea, como este momento contra el dragón, es súper épico. Vamos. Pero no es tan difícil. Yo no sé si es posible como de verdad como perder acá. O sea, me imagino que sí es posible. Tenéis que hacerlo como muy mal para perder. Pero creo que no está hecho para que pierdas tampoco. Estamos peleando en el cielo de Hyrule. Claro que se va a demorar 10 siglos en cargarse. Y hay que cargar todo el mapa. Dato curioso, el Frotz se ha repetido este stream muchas veces. Y todo este diálogo, yo creo como de toda esta última media hora, el Frotz se lo sabe de memoria. Se sabe de memoria en qué momento digo qué cosa. Me acuerdo porque esta frase como que... ¡Estamos peleando en el cielo de Hyrule!
Claro que se demora en cargar, ¿cachai? Como esa frase el Frost se la sabe de memoria, me la repetía de memoria. Rite. Vamos, vamos, vamos. Sí, la batalla jugable fue la fase pasada. En esa podías perder y eso era súper desafiante. Esto está hecho como... espectacular, más no desafiante. Y está bien. ¡Locura! Estamos peleando en el cielo de Hyrule. Claro que se va a demorar 10 siglos en cargar, si tiene que cargar todo el mapa. Oye, mi voz. Para este combate. Mi voz, gente. Qué bueno que me estoy cuidando. Qué bueno que me estoy cuidando. Yo hace mucho tiempo no me he sentido con mis cuerdas vocales así. Hace mucho tiempo no me siento así. Y las veces, este no sé. La resistencia fue clave. Exacto, sí, JP, fue clave. Hace unos meses atrás tuve unas como 2-3 días de muchas reuniones. La música. Y ahí me empecé a recién sentir fatigado de la voz y... pero no llegué a este punto. No me tomé. No llegué a este punto como de agotamiento. Ayuda. Ahí está. Vamos. Eso es para que no se enoje cuando le digamos a Torrino. No me enojo, si de hecho está ahí para que me digan. ¡Oh, por Dios! La cabeza, supongo. Ya, ojo. No hay otra forma de terminar. Ya, me callo. Me callo y no pauso. Vamos. Quedando me callo todo, y no pauso. No me importa nada. Voy por ti. ¡Ganondorf! Qué intenso. Qué intenso que eres, JP. ¿A usted le gusta esa intensidad? Me imagino que por eso me ven. ¡Muere! ¡Muere! O soy cringe a veces. Sí, yo creo que a veces igual soy cringe. Pero... asumo que me quieren como soy. ¡Muere! Ya, ponte tú. Yo dije que no iba a pausar, perdón. Pero ese muere. Si hubiese estado como al 100%, yo ahí hubiese gritado. Yo hubiese como hecho como un grito de guerra. Pero pues fue como para adentro. Fue como para adentro el muere. Fue como que. Oh. Yo creo que en otra circunstancia hubiese como echado ahí el Warcry. ¡Muere! ¡Muere! Y ahora sí. Ahora sí no pauso, lo juro. Porque también tenemos que ir a jugar Detroit. Qué bonito momento. Un año después se me pone la piel de gallina. Sí, super cringe. En algún momento en esta misma serie de Tears of the Kingdom decidí sacar, y de hecho no ha vuelto, el conteo de viewers en pantalla. Yo en ese momento no sabía cuánta gente había en vivo. Y desde ese momento me acuerdo que yo ya no sé. Streameo sin saber. Por eso les pregunto a ustedes, oye gente, ¿cuánta gente hay y tal? Y más que nada, no como para saber cuánta gente me está viendo, sino como para agradecer a la gente que me está viendo. Como es como otro enfoque. Buena, sí, acabo de leer que estaba en el chat. Bienvenido, amigo. Falta tan poco. Vamos, que se puede, lo declaro. Cancha tamal. Oh, Jesucristo. Hoy, un año después, vale la pena hacerse la pregunta si Tears of the Kingdom no es mi juego favorito de la vida. Es top 3. Es top 3. Sí o sí. Tengo que darle la vuelta y tengo que terminarlo. Es que... no he vuelto a él. Tengo que regresar a Tears of the Kingdom. Tengo que volver a sacarle el 100% y a dedicarle otras 100 horas para tomar esa decisión. Pero corre con ventaja. Porque... oh, espera, este momento. Este momento, Jesús. El close-up.
la panorámica y completar la misión. Puta. Este juego tiene mucho cine. Este juego tiene mucho, mucho cine. Pero no por el meme. No de... Es cine. No. Genuinamente, acá la dirección de las escenas están a otro maldito nivel. Tears of the Kingdom compite con juegos que son pura nostalgia. Y que un juego que haya jugado hace apenas un año esté compitiendo con juegos que marcaron mi infancia. Es alto el calibre. O sea, Tears of the Kingdom compite con Pokémon Esmeralda. Voy a tratar. Al final me puedo quedar. Besito postecido. ¿Cómo? Voy a tratar de evitarme. No me voy a burlar del JP del pasado. Ese JP estaba sintiendo una shit muy dura. Ay, no. Ese JP en este momento estaba sintiendo, pero hasta el tuétano de su médula espinar. JP en la stream anterior había llorado por el destino de Zelda. Yo en ese momento yo había asumido que ya no había vuelta atrás. Y me estaba ahogando. Me estaba ahogando en ese momento. Yo me estaba como aguantando el llanto en este momento. No lo podía creer. Estoy interpretando a ese JP que está mudo. En ese momento yo no lo podía creer, no podía creer lo que estaba viendo. No podía creer como lo feliz que este juego me estaba haciendo. Ese era el mood. Ese era el mood. Me acuerdo que el Frotz, el Kota y el Ska terminaron Tears preparándose para este stream. ¡La canción! Y los malditos se guardaron el tema principal hasta el final del juego. ¡Estoy! ¡No! Me saqué los lentes. No me había fijado. Yo estaba llorando, no se nota como en la... Porque estaba como muy chiquitito en pantalla. Pero yo estaba llorando, estaba llorando. Estaba llorando, me están cayendo mocos, de hecho. Igual se nota en mi cara. Conchetumadre. Qué hermoso, no. Que lo que hace este juego es increíble, gente. Que lo que hace este juego... Hay gente que no lo entiende. Hay gente que te juro que bruto que no lo entiende. Todavía uno se pilla gente en internet que no entiende este juego. Yo te juro que no puedo entender las personas que declaran que este juego no es mejor que Breath of the Wild en todo aspecto. Solamente el payback emocional de las últimas 2 horas de juego te hace sentir absolutamente más que Breath of the Wild. También es un juego muy, muy emocional, no digo lo contrario.
Pero acá hay un arco narrativo, hay un arco dramático, un arco emocional. Si tú conectas con estos personajes, lo que hacen acá... La mejor Zelda, señores. Volvió a ti, por lo que veo. Derrotamos al rey de Mordium. Sí, derrotamos. No se trata de un sueño, ¿verdad? Lo logramos. Ay, Link, qué alegría. Pero... es que yo... Está Wicha. ¿Por qué está sin camisa, Link? Porque le estirparon el brazo. Ya lo recuerdo. Estuve sumida en un sueño interminable. Hasta que... me envolvió una cálida sensación que me hizo despertar. Te debo la vida. ¿Sabes qué? Viajé al pasado lejano y conocí mucha gente. Tengo tanto que contarte. ¿Ni te lo imaginas? Link, ¿regresé? No es posible que esté tan enamorado de un grupo de polígonos, gente. Te caeme mucho, Aonuma-san. Gracias por esto. Un añito, gente. Un año de que salió una obra de arte que yo creo que cambió mi vida. Yo soy súper cuidadoso en elegir mis life changers, por así decirlo. Y este es uno. Mira cómo llora ese JP. Miren llorar al JPBs. Miren cómo llora Juan Pablo. Mírenlo llorar. Reaccionemos JP hace un año llorando. Bueno, esto no pasó hace un año, pasó hace 11 meses. Pero hace un año salió al mercado lo que terminó en esto. Qué bonito. Qué bonito. Me alegra tanto ser streamer por momentos como este. Como. Es como la lógica, como me encantaría. Me encantaría como olvidarme de algo para jugarlo por primera vez otra vez. Eso es imposible. Pero por lo menos yo tengo el consuelo de que dejé capturado esa emoción. Para que perdurara por los siglos. Como que viendo al JP chiquito que está acá, puedo como transportarme a lo que sentí en ese momento. Y yo creo que tiene como mucho valor. Y solo por eso agradezco infinitamente ser streamer. Ya con este momento de acá, vale la pena todo. Vale la pena los 4 años que llevo en esta pinche plataforma. Como este es el culmen, como tener la capacidad de revivir
algo tan bonito como esto. Obviamente no ha pasado con Tears of the Kingdom solamente. Hemos vivido varios otros momentos súper, súper importantes. Pero esto es demasiado... demasiado bacán para mí. Un... ¿esto es de allá o de acá? Es de acá. Un scrupuloe. Bienvenido. O bienvenida. Voy a subir tu género porque es un artículo masculino. Un y no una. Bueno, gente, eso. No me demoré más ratito de lo que esperaba, pero creo que es mi tributo. Es mi tributo personal a, por esta fecha tan importante que salió el Tirso. De nuevo, me encantaría tenerlo acá. Pero, oye, está acá. Eso es lo que importa. Cuando yo me iba a pasar este Zelda, Aonuma ya había dicho que no iba a hacer DLC, que no iba a haber DLC, y ya hicieron todo en este juego. Entonces yo también pensaba que Zelda... A ver, te escuché, Nico. No quiere decir lo siguiente, solo los que estuvieron ese día, el del primer cap, recordarán el siendo clavado en concreto que se marcó al link al final, el pibe paró el piso con la nuca. Sí, altísimo, altísimo suicidio, altísimo suicidio. Que dijimos, terminemos el stream dando el salto. Y fue un salto en el que fallé olímpicamente. Porque hay que caer en el agua en el primer salto. Y yo caí en tierra porque calculé mal. Porque no sabía cómo funcionaba la mecánica de controlar a Link en caída libre. Entonces fue como, ya gente, bueno, aquí quedó el stream, chao. Así de veras. Claro, y después... En la stream 2, que fue, es la única, la que sí está respaldada, ahí partimos, gente, vamos a dar el salto por primera vez, uy, y ahí lo hacemos bien. Pero claro, como dice el Nico, los que estuvieron ahí vieron como ese momentazo, ese classic fail JP que no podía ser de otra manera que en la primera, que para cerrar la primera stream del Tears of the Kingdom. Aguante ma moto mamo. Ay, no entendí. Aguante ma moto mamo. Carroja, ¿qué está diciendo? De hecho, yo pensaba que el final iba a ser que Link se iba con Zelda Dragón hacia el horizonte en plan Dragon Ball GT. Yo de verdad pensaba, yo creo que estamos todos ahí. Si no estabas como spoileado. Es que es tan categórico y es tan dramático toda esa parte del recuerdo. Y cuando Zelda siendo dragón te entrega la última lágrima y tú vas a buscar el último recuerdo. Se siente tan categórico, se siente tan dramático, tan irreversible el hecho de que Zelda hizo un sacrificio, pero monumental para completar la misión. Que uno dice como que ya está. O sea, tú tienes que terminar tu parte para que la parte de Zelda valiera la pena. Y esa shit fue súper dura. Yo me acuerdo que esas últimas dos streams yo de verdad estaba como con pena. Yo me acuerdo que la stream donde vimos todos los últimos recuerdos de Zelda... yo me fui mal. La Poli recuerda, yo me fui mal. La Poli puede dar fe que yo me fui triste. Me fui muy, muy triste. Y qué bueno que pasaron como varios días entre una cosa y otra. Porque llegué como fuerzas como para la última stream. No, super nice. La moto mami, ya, aguanta la moto mami, sí. La moto culera, la hover bike. Moto mami. Estoy escribiendo como el Kota. Y tienen el mismo color en el chat, así que... Primos tenían que ser, po. Ya, gente, cambiamos el mood totalmente. Hoy día... A lo que te truje, Yeya. Toca seguir avanzando en el Tirso. No, ¿de qué estoy hablando? No, gente, no, así como, joder, le estaba engañando, stream de Tears of the Kingdom, wish. No, hay que seguir avanzando en Detroit Become Human. La verdad es que no tengo idea. El otro día, no, ¿qué digo el otro día? Ayer. ¿Se acuerdan cuando en The Last of Us o en Hellblade también lo hicimos? Buscamos como un long play como para cachar más o menos cuánto llevábamos avanzado.
¿Cierto? Yo iba como con mucho cuidado de no spoilear, me iba revisando qué porcentaje como del video lleva avanzado y entonces ahí como que iba haciendo cálculos de ya faltan tantas streams o en tantas streams avanzamos tal. Bueno, con Detroit Become Human traté de hacer lo mismo y me di cuenta de que lo que estaba viendo en ese long play no calzaba con lo que recuerdos que yo tenía. Y ahí me di cuenta que de verdad el juego puede ser súper distinto según las decisiones que uno toma. Como, al final no seguí viendo porque dije como, shit, espera, no estoy seguro si estoy acá. Pero mira, según yo, llevamos como un tercio del juego. Como el primer tercio del juego. Hoy día deberíamos terminar quizás como cerquita de la mitad, dependiendo de cuánto avancemos. Así que yo calculo que vamos a estar quizás terminando esto como en 3 streams más o menos. Dependiendo de qué tanto también, qué tanto duren dichas streams. La próxima semana va a estar rara, gente. Voy a tratar de streamear las 3 veces acostumbradas que hago. Pero ahí les voy a estar confirmando en el Discord el calendario. Porque... mira, el martes sí o sí. Mañana no, pero el martes sí o sí volvemos a streamear. Y eso es lo único que les puedo como adelantar. Como que el martes volvemos. Y de ahí no sé. Seguramente el miércoles. Puede ser el miércoles al tiro. Y después quizás el viernes. Yo no acostumbro a streamear los viernes, pero quizás el viernes. No sé. Lo único que estoy seguro, gente, es que el domingo de JP es canon. Y una pena, porque la susodicha nos roba el carroja. Ya, vamos. Ahí está la plates. Vamos entonces, gente. Oye, qué bonito el recuerdo. Me quedé con el corazón muy calentito. Buritsu quiere decir lo siguiente. Vamos por el Detroit. Va. Me gusta ese chiste porque puedo identificar fácilmente a la gente ordinaria. Oigan, lo que están presentes en el chat. Mira, estoy re loco, full improvisando, pero tenemos una ranura de recompensa más. Los que todavía pueden canjear recompensa. Los que están hoy, ahora, en este momento, presentes en el chat, ¿qué prefieren? ¿Película o juego? Primero, ¿quiénes están en competencia los que están presentes acá en el chat? Pero porque por ejemplo, el Nico ya pidió. La Poli no puede pedir porque tiene Cam Rock en la lista. El Cota es legal que pida porque en estricto rigor... Él pidió por la Michi, tengo entendido. Eso es como la shit, por eso la broma de Michota. Entonces, claro. CyberLife, la compañía que me fabricó, realiza una encuesta a los usuarios. ¿Le gustaría participar? ¿Esto es real? Súper inmersivo. A ver. Bien, empecemos. ¿Consideraría tener una relación con un androide que parezca humano? ¿Me está sugiriendo algo, señorita? Mira, viendo las divergencias de ese mundo, huevo. ¿Usted cree que la tecnología puede convertirse en amenaza para la humanidad? Súper sí. Si tuviera que vivir en una isla desierta y pudiera llevar solo un objeto, ¿cuál llevaría? Un libro, un celular, papel y pluma, una consola, un instrumento... Qué raro. Un libro no, porque no me encanta leer y el libro que se te acaba y era... El celular es una isla desierta, no tienes corriente. De hecho, tampoco llevaría la consola, me encantaría. Yo creo que papel y pluma... Yo creo que un instrumento. Obviamente un instrumento que sepa tocar. Ya supongamos que sé tocar guitarra. Yo me llevo una guitarra. Como... De alguna manera es como tiempo infinito.
¿Usted cree que es dependiente de la tecnología? Bueno, mírennos, gente. Ajá, esto mismo es prueba de que... sí. ¿Cuál es la tecnología que más espera? De hecho, nunca soy tan consciente de lo dependiente de la tecnología que soy que hasta cuando se corta la luz. Cuando se corta la luz y estoy como con el celu como semi descargado, en como esos momentos digo como que wow. Wow, de verdad como que la tecnología está demasiado como integrada en mi vida cotidiana. ¿Cuál es la tecnología que más espera? Androides, autos voladores, turismo espacial, dispositivos conectados al cerebro. Shusha. Turismo espacial me la suda un poco. Los autos voladores también, honestamente, creo que son más peligrosos que otra cosa. Estoy entre androides y... mira. Honestly, creo que el menos malo son los dispositivos conectados al cerebro. Creo que eso puede tener como muchas implicancias positivas. ¿Usted cree en Dios? ¿A huevo? ¿Dejaría que un androide cuidara a sus hijos? No. ¿Cuánto tiempo al día pasa usando un dispositivo electrónico? Chuta. ¿Entre celular, consola, televisión, PC? Cuatro horas sería súper... Porque el celular no tanto, de hecho cada vez ocupo menos el celu, estoy haciendo como ese esfuerzo, pero si sumamos el tiempo que paso jugando, que paso viendo una película o una serie en la tele, si pienso como en el tiempo que estoy escuchando música a través del celular, yo diría que estoy 10, 9, 10 horas. Si necesitara una cirugía de emergencia, ¿usted accedería a que lo operara una máquina? Sí, sabes que en una cirugía siento yo que Underline J underline Cano quiere decir lo siguiente, Sila es un ilono. ¿Usted cree que solo los humanos pueden desarrollar conciencia? La singularidad. ¿Qué es la conciencia, gente? Wow. Obviamente me está preguntando por mí, yo, aquí, en nuestro mundo actual, este mundo real. Hermana, las putas orcas tienen conciencia. Ya, pero las orcas son un ser vivo, pues enchúfate, pues Nicolás. Sí, aquí no estamos hablando de si humano es animal, estamos hablando de si es un ser vivo o un ser sintético. Como... Esto es como... Porque que tengas conciencia te da vida, ¿cachai? Y entonces eso transgrede la lógica de que la vida no puede surgir de la no vida, y por lo menos yo creo eso, y hay evidencia científica que comprueba que la vida nunca puede salir de la no vida, la vida viene de la vida. Entonces, que una máquina desarrolle conciencia, yo creo que la singularidad, eso le otorgaría existencia, y la existencia en sí misma es vida. Yo creo que no. Ya. La estadística dice: ¿considerarías tener una relación con un androide que parezca humano? El 60% dijo que sí. La respuesta correcta, supongo. ¿Usted cree que la tecnología puede convertirse en una amenaza? El 68% dijo que sí. Estoy dentro de la moda estadística. Si tuviera que vivir en una isla desierta, ¿qué llevaría? Yo llevo un instrumento... mira, también. Por un 2%, 28% de instrumento, 26% el celular. La gente que lleva el celular está súper mal enfocada, gente. Claramente en una isla desierta no tenéis corriente. Se te descarga el celular y listo, era. Fuiste. Lo que te dura la batería del iPhone nomás. Gente estúpida.
Papel y pluma era la otra respuesta correcta, creo yo. Yo el libro, supongo. Uno muy, muy largo. La Biblia. ¿Usted cree que es dependiente de tecnología? Puta. Es gente jugando Detroit Become Human en una PlayStation 4. Claramente el 74% te va a responder que sí. ¿Cuál es la tecnología que más espera? La mayoría dijo androides. Ojo, ahí salí de la norma, pero por poquito, porque la segunda opción es dispositivos conectados al cerebro, la tercera opción es turismo espacial y a nadie le interesa el auto volador, gente, a nadie. Ese 15%. Oh, ojo, mira. Mira. 47 personas creen en la existencia de Dios. O sea, son 47%, casi la mitad es por lo menos agnóstica. Por lo menos. 36% de ateos y 17% está en proceso de entender. ¿Dejarías que un androide cuidara a tus hijos? El 49% dijo que sí, el 25% dijo que no y el 26% no sé. ¿Cuánto tiempo al día pasa usando dispositivos electrónicos? De nuevo, esta encuesta fue hecha a jugadores de una PlayStation 4, ¿verdad? Jugando Detroit Become Human, que de alguna u otra manera es un juego de nicho. O sea, si tú estás jugando Detroit Become Human, tú le sabes a los videojuegos. Le sabes, ¿cachai? No es como... Ah, el Fortnite, ¿cachai? O el Call of Duty, ¿cachai? No, 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 no es como algo que jugaría tu primillo chico, ¿cachai? Como... Y es lo único que juega, no. Gente que juega Detroit Become Human es gente como que le sabe al mundo de los videojuegos. O sea, es gente que está clavada en este mundo. Claramente el 62% está mucho, mucho tiempo en... dedicándole su día a dispositivo electrónico. Si necesitara cirugía de emergencia, ¿usted accedería a que lo operara una máquina? El 70% dice que sí, el 14% no y el 16% no lo sé. Mira, mucha certidumbre en torno a ello. ¿Usted cree que algún día las máquinas podrán desarrollar conciencia? El 66% dice que sí. Y hay un empate técnico de 17% entre el no y el no lo sé. Qué interesante todo esto, me gusta mucho. Gracias, fue un momento muy Buenas ilustrativo. Noches. Bienvenido a la experiencia Detroit. Buenas noches. Si juego esto de día, ¿me dirá buenos días? Debería tocar Marcus, gente. El Marcus renacido. Leonardo DiCaprio. En la película de Iñárritu. Pero en vez de hielo, barro. Gente, en 3 días voy a saber si voy a 21 Pilots. Los mantengo informados. Varias fuentes reportan que CyberLife le asignó un detective androide a la policía de Detroit. Si bien por varios años hemos tenido asistentes androides de policías, este sería el primer caso en que se permite que un androide tenga un papel activo en investigaciones criminales. Acudimos a CyberLife para hablar al respecto. Marcus derechamente haciéndose pasar por humano, sin asco. Tiene que cargar todo el mapa Hyrule, claro. Tiene que cargar todo Detroit. Todo el mapa de Detroit. Hay un lugar donde podemos ser libres. Encuentra el Jericho. Busca el graffiti.
Oiga, señor, ¿le sobran un par de monedas? No hay mano, amigo. El graffiti es como una... Es como parecido a esto. Pero tiene como una... No, este es... ¿O no? ¿Sí? ¿No? Ah, R2 pa... Como se nota cuando paso varios días sin jugar, ¿eh? En el fondo lo que hay que buscar, más que el grafite, hay que buscar como el símbolo ese, que es como un gato. No un gato... No un gato animal, un gato como del jueguito, como el 3 en raya. Tic-tac-toe. ¿Vamos a jugar un poco de Trash en Raya? Eso es lo que yo les decía, como que uno se acostumbra a las SSD. Y después cuando vuelva a jugar juegos de PlayStation 4 o incluso en Switch... Que igual la Switch, como los juegos no son tan pesados, bueno, obviamente es una máquina mucho menos potente, pero no siento que se demoren tanto en cargar. Pero claro, en Play 2, me imagino que en Xbox One también, las pantallas de carga eran un tema. Ah, y ahora está... Ok. Oh, gente. Ojo, ¿reconocemos esta calle? ¿Es el mismo barrio? ¿Puede ser? Quizás no son las mismas calles, pero sí tiene como... Tiene como el gachazo hacia el mismo barrio. En volada encontramos por ahí la lavandería y el motel y todo eso. Ya, lo que hay que buscar es como una pared como con franjas pintadas. Bueno, hay en efecto un límite. No matter what you got me, I got you. Una reja. Ok, es como un callejón. Allá. Allá, ¿no? ¿Puede ser? Ahí está. Tuki. Y... ok. Este. Y ahora hay que buscar un robotito. Volvimos a jugar Hellblade. Estamos buscando patrones. Real. Uy, se viene Hellblade, Hellblade. Hellblade, Hellblade, Hellblade. Ahí está. Estamos buscando las runas. Yo creo que vamos a terminar justito Detroit para ver la película de la Domi. Y de ahí jugar Hellblade.
Ah, hay que pasar. Porque hay que sacar la... Está tapado el tercer símbolo. Oye, hoy fue el día de las madres, gente. ¿Cómo lo pasaron? ¿Pudieron saludar a sus mamitas? ¿Pasaron el día con ellos? ¿Algún almuercito? Cuénteme. Bueno, ustedes saben que mi mamá vive lejos, así que obviamente la llamé, estuvimos ahí hablando como 40 minutos más o menos por teléfono. Y pasamos la tarde con mi suegra. Almorzamos junto con ella, estuvo muy nice, la verdad. Se pasó súper bien, estuve ahí compartiendo unos licorcitos de amaretto con ella. Cocinaron un cordero que estaba pero de puta, de putísima madre. Está exquisito. Es una cara. Ahí está. Sí, por eso vine a Los Ángeles, dice el Cobra. Oiga, estimado JP, una consulta. ¿Al final ya vieron Your Name o todavía no? Para saber si me la perdí. No hemos visto Your Name, Zio. Me he propuesto a mí mismo que antes de agosto, ya que igual es como un margen todavía grande, pero antes de agosto, o sea, no llegar a agosto sin ver Your Name. Es que ahora, desde este mes empezamos a canonizar el JP Cine Club. Que la primera entrada del JP Cine Club va a ser la película que va a elegir la Domi, que ya me dio sus tres opciones. Y eso lo vamos a hacer la próxima semana. Y esa va a ser como la película de mayo. Después debiese de haber por lo menos un JP Cine Club en junio, en julio, en agosto, una vez al mes, ¿verdad? Entonces, en junio o en julio puede ser Your Name. De hecho, ya yo creo que ya el martes voy a hacer como el reveal de cuál va a ser la Domi película, porque, o sea, quiero hacer hype al respecto. O sea, quiero que en general los JP Cine Club van a ser los días domingo, eso ténganlo claro, gente. Así que encuentro cómo llegar al tejado. Ok. Ando un poquito clero hoy día. Perdón. Bueno, la stream hoy día puede ser un poquito más corta. Mira, no me voy a presionar. Vamos a avanzar a... Porque igual mañana me tengo que levantar tempranito. Y... Pero mira. Avancemos lo que avancemos. Es un... Es un aporte. Igual... Oh, le pegué el micrófono. Igual me empiezo como a poner un poquito nervioso. Me empiezo como a estresar un poco. Porque la idea es que no me tope con Hellblade. Y Hellblade ya es el 21. Sí, al martes va a ser una semana. O sea que tengo 3, quizás 4 streams para terminar Hellblade después de esta. O sea, perdón, para terminar Detroit. No sé si se logra porque, como les digo, busqué en YouTube la manera de cómo traquear mi progreso. Y no me fue bien porque lo que el play que pillé, como que siguen como un camino totalmente distinto al mío. Y en realidad no supe cómo ubicarme y tampoco quería como arriesgarme a spoilearme.
Entonces, como que estoy confiando solamente en el How Long To Beat. Y según el según How Long To Beat, este juego se demora 10 horas. Yo soy más lento que el promedio de jugadores, así que yo creo que yo me lo voy a pasar como en 13 horas. Por tanto, en volar si lo hacemos en 3 streams más. 3 streams buenas, sí. Así como, de verdad, como jugando 2 horas y media limpias. Me falta una runa, gente. Hasta ahora le underline, Jota underline. Te escucho, Jota de line. Seguinte, sempre me deshacer uma stream larga e provocar final malo em algum personagem. Sí, no, la idea es jugarlo bien. Pero sí, como un día así como que... Ya, gente, longa. Partimos a las 8. ¿Y qué pasa? Yo honestamente no creo que esté acá. No la veo. ¿Y acá al frente? ¿No? Y acá no hay forma de cruzar tampoco, ¿eh? Ah, ¿y el piso? No. Ay, ¿la ven ustedes, gente? Me la perdí. Es el símbolo ese, que es como un... como un cuadrado con espina. Ay, ya, po. Puta, siento que pregunté, pero no pesqué... Pregunté y no pesqué la respuesta. Sepan disculparme. Los que están acá presentes, ¿qué prefieren? ¿Película o juego? De los que puedan canjear, digamos. Ahora sí los leo, lo prometo. ¿Cuánto dice juego? Pudu dice... Vidia. Karmati dice película. Toti dice yogo. ¡Ah! ¡Vaya, vaya! ¿El Toti y el Kota compiten? Ya... Oh. Puta. No, y ojo, no puedo volver a bajar según veo, ¿ah? ¿Eh? Así que... Es por aquí o es por aquí nomás. Simplemente o no estoy viendo el símbolo o... O tengo que cruzar. Marcos, tu historia es mi favorita. No, no falles. El problema de elegir juego es que, como no siempre puedo estar aquí, me perdería más de la mitad. Es que yo me pongo de acuerdo contigo. Yo me pongo de acuerdo con los patrocinadores para asegurarme de que en efecto puedan estar. De hecho, yo aviso con tiempo. Te digo como, oye, Sio, vamos a jugar esta semana el juego que elegiste tú. Por ponerte un ejemplo. Y tú me dices, sí, sí puedo estar, no, no puedo estar. O puedo estar, no sé, por los miércoles y los domingos. Entonces lo avanzamos solamente los miércoles y los domingos. Uy, gente. Basta. JP, por favor. Hasta ahora habíamos avanzado súper bien este juego. ¿Qué pasó? ¿Cómo? No te creo. ¿Cómo? ¿Estaba en negativo? Está simulando posibles escenarios. Bueno, esto va a salir mal.
Entiendo. ¿Qué tal por acá? Puro que wash. Ejecutamos eso. Yo creo que vamos con juego, gente. Así que atentis. Que no diré cuándo se activa, pero habrá señales. ¿Qué estoy buscando? Sparkle. Ahí. Acá hay otro. Y este. A ver. Encontrando la ruta más óptima. ¿Qué tal por acá, Marcus? Puro parkour, shit. No. ¿No hay mano por ahí? ¿Pero puedo? Acá. ¿Qué tal? Arriba. Purge wash. Saltiño. Demasiado inestable. Pero por acá al lado. Claramente. Claramente. Puro Assassin's Creed shit. No alcanzamos. Dale. Es. ¡Pa'lante! De hecho, hablando de que el patrocinador esté, Carmati, yo lo vi llegar, yo vi que estaba en el chat. Mira, hoy día me contento con dar una vuelta entera. Como terminar la historia de Marcus, Connor, y cerrar con... con cara, otra vez. Si hacemos, si alcanzamos a hacer una más, súper. Pero hoy día, la verdad, sin presiones, me contento con ser como una vuelta entera. Sí, sí estoy, dice el Carmatito, lindo, hermoso, precioso. Wow. This is the shit. Momento Hellblade, ojito. Están de la Hellblade. Y hay una apertura. Hablando de Hellblade, yo creo que uno de estos días voy a volver al juego. A platinarlo. Me faltó el puro logro de encontrar todas las runas de historia.
Y una de estas noches, piolita. Mañana lunes quizás. Yo creo que me voy a proponer mañana lunes jugar un rato en la noche, como no streameo. Voy a jugar un ratito de Hellblade para ir a buscar los trozos de historia que no encontré en la primera run. Jericó es un buque. Bueno, un bote según el juego. Esto para mí no es un bote. Para mí un bote es como algo mucho más chico. Esto no es un bote. Gente, esto no es un bote. ¡Fuck! Bueno. Entonces... Sí, bueno, ¿qué me aporta ver la caída? Bueno, a buscar una alternativa, pues. Para mí que la versión en inglés decía boat y en la traducción le salió bote en lugar de barco. Ja. Un desliz, a todos nos pasa. Nada por aquí, nada por allá. Donde me vean, seré una estrella. Gente, canción favorita de Disney. Disparen. Show yourself, I'm no longer trembling. Here I am, I gone so far. Veo en ti la luz, papi Chayanne. Ah, eso es Enredados, ¿o no? La del cumpleaños de las locuras del emperador. Porque el mundo es perfecto solo. Ah, no, la de cumpleaños es como cuando le compran. Esto cumpleaños. Como cuando están en el restaurante, ¿no? Te sigo aquí, Alex, el vago, del planeta del tesoro. Y yo solo quiero ser real y sentir el mundo igual. Ufa. Un absoluto salto de fe. Qué buena hombre es ser. Debemos ser cuán veloz torrente. Y con la fuerza de un gran tifón. Violentos como un fuego ardiente. Cumpliendo muy misteriosos la misión. ¿Qué más? ¿Quién saca otra? Me sepa perdonar, Domi, pero la de Chayanne no la puede cantar porque no... No me sé las canciones de Enredados. Gatos Jazz de los Edito Gatos. Ah, mira, Eric, un classic. No, oh, Pudú, qué temazo te sacaste. No van a oír que lo diga, no, no. Si a los engaños dieran premios, hubiera varios ya ganado. No me interesa tener novio, eso es historia, ya lo sé todo. ¿A quién crees que engañas? Él es lo que tú más quieres. Ocultarlo tratas. Es hermoso lo que sientes. No lo disimules. Muy llena,
morada estás. Wow. No van a oír que lo diga. No, no. It's not open. Uf. En la fuerza está el poder. En el sabio está el saber. ¿Cómo está, Flux? Con el tiempo todo llegará. En el día que hoy comienza, mil respuestas buscarás. Hijo de hombre, busca y ve que tu alma libre esté. Libre esté, orgulloso aún estarás. Hijo de hombre, un hombre un día serás. Sonó como un velociraptor de Jurassic Park real. Oh, sorry, gente, con las canciones de Disney le estoy sacando toda la atención en este momento. Se me confunde el L2 y el R2. Eric Morenazo, no soy de Play, perdonen. Pequeñas maravillas de la película La familia del futuro. La familia del futuro. Una película muy odiada, de hecho. No vamos a hablar de que en Chicken Little habían covers de canciones como de ¿cómo se llama? De cultura popular, y cantaban We Are The Champions, The Queen o Wanna Be de las Spice Girls. Si tú quieres ser mi novia, amigos, hay que ser. Bueno, qué bueno que somos de plástico. Qué hey, porque los androides no sienten dolor. Oh, 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 oh. Hola. Bienvenido a Helco. ¿Alguna vez has ha oído hablar de la iniciativa Vengadores? Por lo visto no tiene muchas... Claro, quizás si hubiese un par como de cositas alternativas que podía mirar en el camino, pero... Ah, no, mira acá. Sí, pero... No había otro camino, vaya. Como... Bastante más lineal este capítulo. Siempre un placer manejar a Marcus, pero creo que... igual es como un... No me atrevería a decir de relleno, pero sí como es poco sustancioso. Como, este capítulo pudo ser un email. Este capítulo pudo ser un WhatsApp. Como, todo lo que vivimos acá pudo ser una cinemática de Marcus llegando a Jericho. Si te soy honesto. Pero bueno, sigamos adelante. ¿Traes a tu plástico? Solo temporalmente. ¿Lo de siempre? Hola, Hank. ¿Qué cuentas, ya, hay que sí o sí empezarse a llevar bien con el dude este, si no vamos a fallar la ruta de Connor, estoy seguro. La número 5 en la tercera. Lickety Street. Esa potra es una perseguida. Vamos a analizar primero la situación. Reconcíliate con el Teniente Anderson. Tú eres excelente. Teniente. ¿Quieres apostar?
Tu última apuesta me costó el salario de una semana, Pedro. Por favor, esto es diferente. 100% garantizado. Es imposible perder. Sí, claro. Ah, a ver. ¿Y si escaneamos? ¿Y qué es escaneable? Ah. Sin entender son Hank. Pero a mí me interesa tu cara, amigo. ¿Quién eres tú? Abad Pedro. Espera, tiene nombre de latino, pero su apellido es como africano. ¿Qué clase nuevo tipo de racismo es este? Nacido en el 2005, desempleado, antecedentes penales, apuestas ilegales, fraude. Ok. ¿Podemos analizar alguna otra cosita? Ojo. Licencia de higiene, alimentos de Detroit tipo C. Eso es bueno. Es malo. De acuerdo, me apunto. ¡Así se habla! Oye, no te arrepentirás. ¿Cuál es tu problema? ¿Es que nunca obedeces? No tienes que seguirme a todos lados como un poodle. Ah, disculparse, compañeros, hacer las paces, chuta, en revisar esos hechos. Creo que esta relación comenzó con el pie izquierdo. Deberíamos olvidar lo que pasó y comenzar de cero. ¿Usted qué dice? Escucha, ya me asignaron un pedazo de plástico como compañero y obedeceré. Pero si crees que somos amigos, eres tan estúpido como luces. Creo que volví a elegir mal. Aquí tiene. Hamburguesa, 1880 kilocalorías, lípidos. Ah, mira, análisis nutricional. ¿Y el café? Sabor a piña. Es una quien. Gracias, Gary. Muero de hambre. No olvides eso aquí. Ah, imposible. Me sigue a todas partes. ¿Ves? Cuando nos fue bien con él es cuando fuimos más como juego, colesterol, hábito. Ese chico Pedro estaba proponiéndole una apuesta turbia, ¿no es así? Sí. ¿Y usted apostó? Sí. ¿Come aquí con frecuencia? Casi a diario. Gary hace las mejores hamburguesas de Detroit. ¿Hay algo que quieras saber sobre mí? Claro que no. Bueno, sí. ¿Por qué te hicieron tan ridículo y con esa voz tan rara? CyberLife diseña androides para trabajar en armonía con los humanos. Tanto mi apariencia como mi voz se diseñaron cuidadosamente para facilitar mi integración. Pues la cagaron. Quisiera hacerle una pregunta personal, teniente. ¿Por qué odia a los androides de ese modo? Tengo mis razones. Hay una opción que no tenemos desbloqueada. Tal vez deba decirle lo que sabemos de los divergentes. Leíste mi mente. Prosigue. Creemos que una mutación ocurre en el software de algunos androides, lo cual los puede llevar a emular emociones humanas. En español, ¿sí? Ellos no sienten emociones de verdad. Solo se abruman con instrucciones irracionales que los conducen a comportamientos impredecibles. Como siempre, las emociones joden todo. Tal vez no son tan diferentes a nosotros. ¿Ya habías tratado con divergentes? Hace unos meses. Espera, ¿qué? Espera. Amenazó con saltar de un balcón con una niña.
¿El dude que estaba en Jericó? Por eso se me hacía familiar su cara. Hiciste bien la tarea, ¿eh? Saber todo lo que necesitas sobre mí. Sé que se graduó con honores en la escuela. Ganó reputación con varios casos y se convirtió en el teniente más joven de Detroit. También sé que ha recibido varios avisos disciplinarios en los últimos años y que pasa mucho tiempo en bares. ¿Y cuál es tu conclusión? Esta respuesta... Sincero, frialdad, psicológico. Sincero. Creo que trabajar con un oficial con problemas personales es un desafío mayor. Pero mi programa me ayuda a adaptarme a la imprevisibilidad. No sé si es buena humana. Respuesta. Así. Me acaban de informar de un divergente sospechoso. Está a pocas cuadras. Ya. Echamos un vistazo. Hank aprecia mucho. Estaré en el auto esperando. Hank aprecia la sinceridad. Aunque sea confrontativa. O sea, el approach, la me botas, es como lo peor que podemos hacer. Lo lamento. Hacía un reporte para CyberLife. ¿Y te vas a quedar en el ascensor? No. Ya voy. Ya, gente. ¿Qué sabemos de este sujeto? Lo pensé, mas no lo dije en voz alta. De que el dude que le dijo bienvenido a Jericó al Marcus, que su cara se me hacía familiar. Y claro, po, es el dude, no me acuerdo su nombre, pero es el del prólogo, el del, el que al fondo le mintió Connor. Lo siguiente. Así es, aunque es mi animal espiritual. Así vas a llegar a los 40 y tantos, Eric. No mucho. Solo un vecino que reportó ruidos extraños provenientes de este piso. Se supone que aquí no vive nadie, pero el vecino dijo ver a un hombre usando una gorra para ocultar un LED en la cabeza. Cielos, si debemos investigar cada vez que alguien escuche un ruido extraño, necesitaremos más policías. Ah, ¿de verdad hiciste un reporte en el... Plumas. Palomas de radio. ¿Con solo cerrar los ojos? Correcto. Ok. Ojalá yo pudiera hacer eso. Usted no es una máquina, señor. Es un poco maldito, pero Hank como que no me cae mal. ¡Abran, policía de Detroit! Solo cúbreme. Entendido. Interroga al sospechoso. Como unos laberintos en las paredes. Quizás son un símbolo de algo. Uy, eso de FPS, papá. Como que bajaron así como muy de golpe. ¿Qué mierdas es esto? Jesús, este lugar es un asco. Y probablemente muy infeccioso. Parece que venimos. No pasa nada. Nuestro hombre se ha ido. Toca el análisis forense de Androidets. Tenemos acá. Afiche de granja urbana, campos en el centro de la ciudad. Acá como esto, como plan contra la hambruna de CyberLife de las granjas culeras esta en medio de la ciudad. Esquina del afiche. Papel 100% reciclado, movido recientemente. Ok. ¡Ajá!
¿Encontraste algo? No lo sé. La Play 4 lo está pasando un poquito mal. Parece una libreta, parte. Pero es indescifrable. ¿Qué tenemos acá? ¿Unos tallarines vencidos? El sospechoso no come. Es un androide, pues. A Divergent. El sospechoso le interesa a los animales salvajes. Pues está lleno de palomas. Las alimenta. La rata voladora de Detroit. ¿Qué tenemos por acá? Rupert Travis. Su licencia de manejo es falsa. Bien, al menos no venimos en vano. Miremos todo nomás. ¿Cómo estás, Nico? RT. Tal vez son iniciales. ¿Le ponen las iniciales a su chaqueta? Las mamás hacen eso con los niños de primaria. ¿Cómo diferenciamos al Nico J. Cano y al Nico Lafe? ¡Carajo! ¡Odio estas cosas! Al Nico Lafe deberíamos decirle Nico Lafe, ¿no? Como al Nico Lynch cuando llegue. Muestra, toma. Muestra, tomar. Muestra. A la boquita nomás. Eso. Con la sangre de androide podemos identificar rápidamente el modelo. El único en Detroit que tenía de estos. Con los mismos. Yes, se sacó la shit. Su LED está en el lavabo. No me sorprende, era un androide. Ningún hombre podría vivir con tantas putas palomas. Real. RA9. 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 Racineta Rango. Racineta Rango. M de Motomami. ¿Tú sabes qué significa? RA9. Escrito 2471 veces. Wow. Es lo mismo que escribió el androide de Ortiz en la pared del baño. ¿Por qué están obsesionados con eso? Es como una secta o algo así, ¿o no? Parece un acertijo o algo parecido. Escritura obsesiva compulsiva. El caso se vuelve genuinamente interesante, perturbada recientemente tras las materias fecales. Taburete de madera. Debe haber algo más. Oh. Plumón destapado. Sí, el frasco. Reconstruimos entonces. Tuki. Ay, me encanta esta shit en plan Matrix futurista que en realidad no tiene sentido, pero... El sospechoso estuvo aquí hace poco. Ya, pero ¿cómo es eso posible? Y se sacó la shasha. Ajá. Estaríamos entonces. Yo, eso fue lo que cuando dijimos que éramos la policía de Detroit. Estaba reciéncito escribiendo acá. ¡Jefe! Oiga, jefe, déjenme pasar. ¿Qué más? Marca de rosa reciente. Trazas de acero galvanizado. Huellas dactilares. Trazas de materia fecal labiar. No hay huellas dactilares. Claro, los androides no tienen huellas dactilares, la verdad. Gancho metálico.
¿Qué ocurrió acá, gente? Modo Matrix. Ah, como corriendo se estampó con la shit. No se estampó. La vas a llevar nada más. ¿Se volvió a sacar la yaya? ¿No escuchó entrar? Ajá. No hay forma de saber qué hizo eso, pero mantengamos la ficción. Ojito. ¡Qué putas palomas! ¿Qué estás esperando? ¡Síguelo! ¡Ay, no! No me hagan esto, gente, que yo no soy de Play. No me hagan esto, que yo... R2, ¿cuál es? Fallé todo, no te creo. ¿Y ahora? ¿Por dónde? ¿Dónde está? ¿Me perdí? No, lo perdí. No, gente, esto fue terrible. ¿A dónde? ¿A dónde fue? Escapó. Mierda. Puta. Mierda, lo teníamos ya. Lo siento, capitán. Okay. Lo siento, teniente. Okay. No pasa nada. Ya soy de Nintendo. Cómo es, no llegará lejos. Y de Xbox. Salgamos de aquí. Suficiente porquería por un día. Eso no debió pasar. No fui programado para fallar. Ah, pues la cagaste bien, Connor. Bienvenido al club. Quizá era Canon que se te escapara. No creo. Hay otro final. Rupert se escapó. Tiene que haber otro final. Puta, gente. Me sabe mal porque... ¡Ah! Porque ¿cuál es el L? O sea, yo sé que el L es left, pero es que mi cabeza no razona con el nivel de velocidad que exige el juego. El L1, el L2, R1, R2. Y yo me confundo mucho con cuadrado y círculo. Pero bueno. Pero bueno, gente. Pero bueno, gente. Oigan, ¿habrá señales? ¿Qué hora es? Sí, alcanzamos, hagamos el... Tal como lo predijimos. Hacemos el capítulo de cara el próximo. ¡Felicidades! Pichicotiquitipudú. Que te quedaste con la última ranura de la próxima temporada de recompensas videojuego. Finding Paradise, secuela de To The Moon, ojito. Castlevania Symphony of the Night Super Metroid. No está carroja, por si tuviera carroja empezaría como a llenar cubetas. ¿Será este el momento, gente, de entrar a sí o sí alguno de los padres del Metroidvania? Y jugar la secuela de To The Moon.
están las tres opciones buenas. ¿Qué quieres que te diga, Pudo? Así que te la marcaste. Felicidades, Pudo. Le ganaste la pugna, la puja a toda la gente que estaba interesada en videojuegos. Y felicidades a todos los que han reclamado recompensa esta semana. En orden, Nicolás Jaumecano, ¿verdad? Pidió película, Cota pidió serie, que en realidad la Michi pidió serie. Gorilink pidió videojuego y Pudu pidió videojuego también. Y con eso completamos las cuatro ranuras que están disponibles. Ahora, no se preocupen, gente, no se agüiten, porque ya vamos a terminar Detroit Become Human y se va a abrir una nueva más. Así que si quieren ahí, guarden sus puntitos. Y eventualmente también vamos a ver Camp Rock y eventualmente también vamos a jugar Bloodborne, así que ahí están como las rezagadas. Se van a seguir abriendo paulatinamente en ranuras. Para que lo tengan en consideración. Es Super Metroid, es juegazo. Siempre quise jugar el Castlevania, dice El Zayo. Uy, Camp Rock, ese va a doler. No, y es con desafío. Hay que ver cada vez que de cringe. Camp Rock con Chupis, así es. Más que bienvenido usted a hacer su propio desafío. No voy a incentivar en que beban alcohol, ¿verdad? Pero si quieren, no sé, una cucharada de salsa picante cada vez que les dé cringe. Yo creo que vamos a preparar un emote especial para ese día, como el cringe emote. De tal manera que cada vez que ustedes sientan cringe en el chat puedan como spamearlo libremente. Obviamente lo vamos a dejar como un emote gratuito, que no esté solamente para los subs. Betsita, ¿cómo estás, Bet? Betsita, hoy no puedo salir del modo emote, voy a tener que mandar uno. A ver, ¿qué puedo mandar? Ah, no, ahí salí. Ay, no, llegué tarde. Bucha, igual llevamos 2 horas de stream, Betsita. Nosotros partimos a las 9:30 aprox siempre, para que lo tenga presente, querida. No, pero aunque hubiese llegado tarde, está bien el ratito que nos pueda acompañar. No ha terminado todavía, vamos a jugar un capítulo más, que ahora toca uno de Cara, la robotina que le decimos de cariño. Pero puta, gente, no sé, me sabe súper mal. Esta en particular me sabe súper mal haber fallado. Como que me desorienté al final, como en que entre que tomar las decisiones. Pero nada, yo prometí que esta run iba a ser tal cual como saliera. No vamos a hacer rewind ni repetir capítulos ni nada, porque aparte tampoco tenemos tanto tiempo para eso. Yo supongo que... O sea, a mí me tinca como... Como después a mi bola ir como checando como posibles cositas. Pero en lo que respecta a nuestro gameplay, nada. Si la regamos, si nos sale mal, pa'lante nomás. Pa'lante nomás. Sí, y aparte lo estábamos haciendo súper bien la investigación, toda la shit. Pero, bueno, supongo que había como... Sí, porque mira, acá está la información. Perder a Rupert de vista. Ese fue como el error. Y eso nos llevó directamente a esta shit. Que había todo otro camino donde yo creo que acá lo podemos volver a perder de vista y volvemos acá. Ahora, en volar hay un bad, bad ending, que es este. Y me tengo que este era como la secuencia, pero en fin, bueno. Digamos. ¡Ojo! ¡Volvimos con Marcus al tiro! Pensé que íbamos con Cara. Qué bueno, porque el otro capítulo pudo haber sido un correo electrónico. ¿Quiénes son ustedes? Fugitivos. Igual que tú. Mi nombre es Josh. Soy Simon. North. ¿Y sabían que solo los androides podrían seguir las pistas, no es así? Solo los de nuestra especie pueden encontrar Jericho. Si descifraste las señales, es porque uno de nosotros confió en ti como para darte el código. Hay un lugar donde podemos ser libres. ¡Encuentra a Jericho! ¿Aquí es Jericho? Es un refugio para quienes no quieren seguir siendo esclavos.
No entiendo. Pensé que Jericó era un lugar donde los androides vivían en libertad. Sí, vivimos en libertad. Tal vez no es lo que esperabas, pero aquí no tenemos propietario. No le pertenecemos a nadie. Entiendo cómo te sientes, pero aquí tenemos más libertad de la que tú has tenido. Los humanos eran sus propietarios y ahora el miedo los gobierna. No son más libres que antes. Solo cambiaron de propietario. Estás perdido. Igual que todos nosotros. No pedimos esto. Solo nos queda lidiar con ello. Aquí estás a salvo. Puedes quedarte aquí el tiempo que quieras. Ve a ver a Lucy. Tal vez pueda ayudarte. Bueno. ¿Opinión, gente? ¿Tú eres Lucy? Tacha bolsa, Harry. Siéntate. Muéstrame. Show me. Ah. Oh. Detendré la hemorragia. Bueno, ellos no sienten dolor, así que... Easy peasy. Bebe esto. Gatorade Androide. Hace como... Hacer como refill de como esa... Como la cosa que es como su sangre... Pero en realidad es como... El combustible. ¿Ya cuál es el R? El de acá. ¡No! ¡Sí! Ah, pero el 1. ¡Ah! Tengo que jugar más en Play. Tengo que volver a jugar más Play. ¡Cerveza cristal! Buena ref, Eric, te sacaste. Dame tu mano. O sea, en la teoría sé dónde están todos los botones. Como en la, pero en la práctica no tengo la memoria muscular. Tengo que volver a conectar con la memoria muscular. Todo. Y lo perdiste todo. O sea, yo fui usuario de... Espera. El infierno vive en ti. Ojo. Tu corazón está dividido. Un lado es sombra y el otro es luz. Es como las cartas del tarot. O el horóscopo. ¿Cuál prevalecerá? Como, yo creo que le dice eso a todos los androides y todos lo encuentran tus sentido. Decisiones determinarán tu destino. Está diciendo puras cosas genéricas. Es como el horóscopo. Sí, amiga, soy super yo. Gente, es broma. Si alguno de ustedes consume el horóscopo, está bien. Es como... Siento que estás pasando por un periodo muy confuso en tu vida. Muy prontamente tendrás que tomar una decisión importante. Tendrás que elegir entre estabilidad y emoción. Lo siguiente, prueba de que tienen conciencia. Un robot no despertado diría de que pura o a birra. Sí, lo que está diciendo. Yo, la última vez que fui usuario de PlayStation, real usuario de PlayStation. O sea, bueno, ahora soy usuario de PlayStation 4, pero en realidad de las tres consolas que tengo es la que con la que menos juego. Soy más ocasional.
Usuario de Play, no soy desde la PlayStation 2. O sea, figúrense que estamos hablando de 10, 15 años atrás. Entonces, claramente la memoria muscular... Pues, teóricamente, yo puedo decir como a ciegas, como que la X está abajo, el triángulo está arriba, el cuadrado está hacia la izquierda y el círculo a la derecha, ¿cierto? Sí, ¿verdad? Y que L1 y R1 es left 1 arriba, R1 right 1 arriba, y L2 left abajo y R2... right abajo y toda esa shit. Teóricamente yo sé dónde está todo, pero no te... la velocidad, ojo, cerebro, mano, eso es lo que está fallando. Y en este juego que tiene como momentos tan intensos de reacción, como que en volá. Y a ver, ¿cuáles son L3 y R3? L3 es pulsar el análogo izquierdo y R3 es pulsar el análogo derecho. Ahora, el Share y el Options, que es como el Select y el Start, supongo. Bueno, en realidad no, porque el Select es como el botón gigante este táctil que está al medio. No sé, gente. Aportemos con una fogatiña. Fuego. Les traje fuego, salvajes. Claro, a ver, ya poniéndonos serios. Marcus viene de una vida súper acomodada, po. Toda esta gente, sin ir más lejos, este dude entró en pánico porque se enteró que lo iban a reemplazar. Aquí hay muchos modelos, ¿verdad? Aquí hay un trabajador de la basura, me parece. Aquí hay mucha gente que fueron derechamente desechados, ¿verdad? O que escaparon como de trato abusivo. Pero claro, Marcus viene acá en plan como desde sus privilegios. De tener un dueño súper bacán que lo trataba prácticamente como un hijo, que le permitió ser divergente. Como toda esta gente le tocó ser divergente porque tuvieron que tomar decisiones que estaban fuera de sus protocolos, ¿verdad? Para, no sé, por autosupervivencia o defensión. Como Kara, por ejemplo, que se volvió divergente al tratar de defender a Alice. Pero, de alguna manera, más allá de que el momento en que él... quiere decir lo siguiente... Básicamente es como que viniera una población. No, el pobre es pobre porque quiere. ¿Cachai? O sea, no juzgo. Hola, Michi. No juzgo a Marcus, la verdad, no, de ninguna manera. De hecho, yo creo que él tiene como. Quizás como lo necesario como para liderar a esta gente. Yo creo que de repente como que su arco va por ahí. Estoy tratando como de. De lucubrar en mi cabeza. Yo este juego no lo he spoileado, no tengo idea cómo va a avanzar, pero desde su privilegio. No me veo muy bien, ¿verdad? Él tiene un panorama de mundo mucho más amplio. Él no tiene miedo. El diagnóstico no responde. Igual no creo que me tenga muy buenas noticias. ¿Qué te pasó? Me ataron atrás de un auto. Oh. Creo que querían divertirse. No me quiero apagar. No. No me quiero apagar. Vamos a entrar en temas profundos sobre el racismo en este juego, gente. Racismo y segregación social. Almacén y puerta de cyber. Ojo. Propone un plan a Simon.
La raza humana lo que más anhela es el control, que es de hecho lo que a un ser humano más le cuesta ceder el control. Hola, Requisitemug 12. Requis. Bienvenido o bienvenida a este humilde espacio del internet. Un bot. Gente, haga lo suyo. Hello, sorry for bothering you. I want to offer promotion of your channel, viewers, followers, views, chatbots, etc. etc. The price is lower than any competition. Their quality is guaranteed to be the best. Flexible and... Trataba de darle un poquito más como... Flexible and... Hello. Sorry for bothering you. I want to offer promotion of your channel. Viewers, followers, views, chatbot, etc. The price is lower than any competitor. The quality of in guarantee to the best, flexible and convenient, or the management panel, chat panel, anything in your hands, a huge number of custom settings. Go to Streamrise. Gente, vamos a Stream Arroz. Para cachar qué onda. Gracias, Cota. Ya, hablemos con Simon. Sí, lo que estaba hablando. El ser humano busca el control porque también odia perderlo. Necesitamos la recompensa igual JP hablando como Cuicos o un republicano XD. Sabe, perro. Y el Merlucín cae en pimbombín. Oye, ¿sabes que me volví a salir? Había un... A ver. Yo cuando recién empecé a consumir TikTok en el 2021 aprox, había un dude que hacía TikToks de cocina muy bacanes, muy bueno, como tiene como un sentido estético muy súper, explica bacán, ¿cachai? Y el tipo hablaba con un acento como abiertamente zorrón. O sea, como te hablaba como, oye, ¿sabes qué? Hoy sabes que ahora vamos a hacer un matambre viejo con unas costillas que tenga que dar brígida, viejo, sabe. ¿Cachai? Y hacía como chistes funados y todo el tema. Y nada, como que a mí me entretenía en plan irónico, como decir, como que puta, están bacanas las recetas que muestra. Y aparte, ese acento tan abiertamente y tan paródicamente zorrón, esto tiene que ser una parodia. Es un dude como actuando como zorrón mientras cocina. Yo lo encontraba brillante. Hasta que en la campaña de la prueba contra el rechazo descubrí que en efecto era un zorrón y era un cuico zorrón republicano y era como que... O sea que tu forma de hablar no era abiertamente paródica, sino que de hecho tú hablas así, bro. Y fue como... Bueno, todo esto me acuerdo a propósito de que me empezó a volver a... El algoritmo me empezó a ofrecer de nuevo a ese tipo. Yo lo dejé de seguir, por supuesto. Porque aparte empezó a meter como... Porque ya por último yo estoy más que dispuesto como a escuchar un zorrón hablando. Sí, es lo mismo, ¿cachai? Pero él, cuando estuvimos como en la época de la prueba o rechazo, Boric Cast, todo el tema, él abiertamente como que mientras hacía su video estaba haciendo como campaña pro cast, pro rechazo. Y yo no me alineaba en ese momento políticamente a esa opción. Entonces realmente no quería estar como apoyándole por eso lo dejé de seguir, ¿cachai? Entonces, ahora el algoritmo de la nada me lo empezó a ofrecer otra vez y es como que no, pero igual me he quedado viendo sus videos y bueno, el dude cocina bacán, si ese es el problema, ¿cachai? En fin. ¿Jorgito Parrillero era él? No, Jorgito Parrillero, bueno, Jorgito Parrillero es del pueblo, ¿qué? No, no es del pueblo. En volada vive acomodadamente, pero... Él no es zorrón, po. Ya vas a ver. Mi gran secreto para costillas a la mostaza al horno. Te enseño cómo. En un aluminio, embarras mostaza y echas las costillas. Después, a fuego lento por 5 horas con cocción suave. Bailamos un poquito. Y ya vas a ver. La costilla se desarma sola. Y acompaña con una buena torvallo de Kunzmann. A disfrutar.
Aguante, Jorgito Barrillero. ¿Por qué estamos hablando de esto? Ah, porque me habían dicho que querían como una... Que querían... Perro, querían una recompensa para hacerme hablar así con el descuento. Este juego... De antes vi un video... Que lo que callamos los zorrones. Eso es abiertamente una cuenta parodia de zorrones. Y el dude decía como que... Oye, si esquivamos a la nieve... Todo esto acá es nieve, ¿ah? ¿Eh? Es como lo que está arriba de tu refri, pero harto, ¿cachai? Y es concha tu madre. Ah, me encanta. Oh, me encantan los zorrones que se burlan de los zorrones que son. Yo creo que ese es como mi... Me gusta su humor. Ya, mira, todo esto nació de algo serio. Nació del hecho de que la humanidad siempre va a buscar control, tener control sobre las cosas. Porque de hecho lo que la humanidad más teme, creo yo, es perder el control de las cosas. De hecho, cuando uno siente miedo, cuando uno entra en estado de peligro, cuando uno siente ira, cuando uno tiene como una reacción adversa a algo, es fundamentalmente por la sensación de indefensión, de perder el control. Cuando uno siente pena, incertidumbre, es por situaciones que de alguna manera están fuera de tu control. Eso es como que lo que genera a ti en tu esencia humana, como perder el control sobre algo. ¿Ya? Entonces, por lo mismo, la humanidad, sociológicamente hablando, busca el control, busca controlar el clima, busca controlar la alimentación, busca controlar los recursos, busca controlar todo. Busca el control. Y eso... En un apartado un poquito más extremo, también busca el control sobre otros seres. Y por eso la gente es tan inconsciente con los animales, por ejemplo. O es inconsciente con el mismo planeta. Y era inconsciente en los tiempos cuando la esclavitud todavía no se había abolido, ¿verdad? De que la gente que tenía esclavos, o sea, los esclavos negros que tenían, no eran gente, no eran personas, eran menos que personas, ¿cachai? Como que partían de esa premisa fundamental. Entonces, claramente, eso hoy en este siglo, la esclavitud no existe. Entiendo que hay algunos países del sudeste asiático y en África interior que todavía tienen como prácticas que son bastante... discutiblemente o abiertamente esclavitud, ¿verdad? Pero de alguna manera la esclavitud no existe. Pero ¿sabes lo que existe todavía? El racismo. La persona que es racista entiende fundamentalmente en su psiquis de que ese otro que es distinto a mí es menos humano que lo que yo soy. O sea, el racismo nace de eso. De negro a blanco, de blanco a negro, de europeo a asiático, a sudamericano, ¿verdad? Boliviano, peruano, chileno, argentino, brasileño, da lo mismo. El racismo o el xenófobo, si quieres, como que es de este pensamiento distorsionado, ¿verdad? De esa como búsqueda del control o del sentimiento de superioridad, te pone por sobre un otro. Toda esta cháchara. ¿A qué quiero decirlo? De que claramente si vivimos en un futuro donde tenemos literalmente seres humanos de los cuales somos dueños, uno, esclavitud, que los consideramos seres de menor categoría, dos, racismo o xenofobia, entonces en este universo donde está lleno de esta gente sintética, vemos la peor cara de la humanidad. Como vemos como permiso social para que el humano sea racista y sea xenófobo y sea discriminador y sea y vuelva a tener prácticas esclavistas. Entonces, claro que tiene sentido que un par de matones, ¿verdad? Diga, oye, bro, ¿sabes qué sería muy entretenido, bro? Y si amarramos al androide al auto, loco, y nos vamos por la carretera, bro. Oh, sí, bro, qué entretenido. He oído que los humanos le temen a la muerte. Hombre o mujer igual, buen punto, Beth. Sexismo. Después? No. No, yo no. Yo estoy a punto de averiguarlo. ¿Cuál es tu nombre? Marcos.
Me alegra haberte conocido, Marcus. No. Se entregó a la muerte. Wow. La historia de Marcus va a ser potentísima. Tal como lo preví. Vamos a hablar con Simon. Vamos a dejarlo con esta historia. Lamentablemente no vimos a Rodotina hoy día. Sad face. Pero ya la próxima semana le damos con todo. Yo ya estoy full in. Full jugar. Full aprovechar las streams para avanzar harto. Porque igual sirvió para la reflexión hoy día. Y aparte nos mandamos un just chatting gigantesco. Porque hoy día la celebración de Tears of the Kingdom fue necesaria. Y por lo visto en el chat también entretenido lo que están comentando, cómo van participando en la reflexión, gente. Y sí, pues la Beth tiene razón, po. En ese sentido de superioridad, por supuesto el sexismo también entra ahí, po. Que yo soy un ser humano de mejor, o sea, de mejor categoría porque soy hombre. ¿Cachai? Y a ver. Simon. Sé dónde encontrar piezas de repuesto. Los almacenes de CyberLife en el puerto de Detroit tienen todo lo que se requiere. En los muelles hay guardias. No podemos entrar y tomar lo que queramos. ¿No podemos? Los humanos no nos dejarán. Es por eso que no les pediremos permiso. Oh. No tenemos armas. Y aunque las tuviésemos, no sabemos pelear. Podemos tomar lo que necesitamos sin pelear. Iremos solo a que nos maten. Tal vez. Pero es mejor que quedarnos esperando a pagarnos. Estoy contigo. Valdría la pena tratar. Me está poseyendo el espíritu del mancomunado. Arriba las fuerzas del proletariado, abajo la burguesía. No nos pueden controlar, gente. Unidos venceremos. ¿Dónde está el himno del comunismo cuando lo necesito? Sai ho na 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 na. Vamos, viva la revolución, gente. Chile despertó. Chile despertó. ¡Ah! ¡Oye, qué lindo! Las altas esferas no merecen su piedad, gente. Arriba el proletariado, arriba la lucha. Todo es conciencia de clases. Claro, no soy JP, soy el JJ. O sea, es que a mí mucha gente me dice el J. Hay mucha gente que en mi vida no me decía JP, sino que me decía el J. Yo tenía una compañera que era abiertamente comunista, de hecho estaba inscrita en el partido y todo el tema, y ella iba a la J, que la J son las, como la manera en que dicen, como las juventudes comunistas, pues, la J. Y se me cruzaban los cables, no, pues yo soy el J. No, pero la J son las juventudes comunistas. Ah, qué momentazo, gente, se viene. Ah, espera. No analizamos cómo fue la shit de Marcus, pero en realidad este es como otro capítulo chiquitito. Yo creo que por eso nos metieron a Marcus ahora, antes de Kara, porque era como un mini capítulo, como que era un capítulo cortito. Y habían cositas en Jericho que de hecho no vimos, pero...
¿Qué momentazo es como... los humanos no dejarán tomar las cosas. Y yo en plan así como... Y por eso mismo... No le vamos a pedir permiso. Amor, ¿estás viendo el stream? ¿Te puedo preguntar algo? Sácame de una duda. El actor que hace a Marcus no es el actor que hace al doctor de Grey's Anatomy. ¿Cómo se llamaba? El que es jovencito. El que estuvo con la... Puta, no me acuerdo de ningún nombre. Me sabía su nombre. Exijo otro caos, dice la Beth. No, es que mañana me tengo que levantar muy tempranito, Beth. Sí, uff. ¿Cómo se llamaba? ¿Avery? Su apellido era Avery, ¿no? No, nada que ver. ¡Jackson! ¡Jackson Avery! ¿Cierto? A ver, busquémoslo. Espera, déjeme, ya, vamos por orden. Vamos por orden. Vamos a cerrar el juego. Cerrar aplicación. Aceptar. Apagamos. Sí, Betsita, pero mira, el martes, para que sepa, llegue temprano. El martes, yo ahí lo voy a estar informando a qué hora partimos. Me gustaría partir un poquito más temprano. Tratemos de partir a las 9 en punto. Cosa de conversar unos 15, 20 minutitos y a más tardar a las 9 y media estar jugando. Para ya aprovechar así como avanzar. El domingo yo soy disperso, gente. Ya me pasó la semana pasada que por ser tan disperso terminamos el Mario como casi a las 2 de la mañana. Los domingos soy así. Ya, el martes, si quieren seguir esta historia, voy a sacarme el rojo comunista. El martes volvemos a streamear. Así que vamos a estar... Voy a hacer el esfuerzo de estar partiendo como a las 9, ¿les parece? Vamos a confirmar nuestra sospecha de Tuki. Aquí está. Y buscamos a Grace. Pero vamos a poner música así porque si no... No, comunista. Beer Bank. Tuki. Grey's Anatomy, Jackson Avery. ¿Era Bill Avery? ¿Cierto que sí o no? Canción de Longue. ¿Sí Longue? Pero mira, vuelvo a Longuear, Eric. Si no es, se parece. Ya, pero hay forma de... Jackson Avery, Marcus. Detroit. Become Human. Si no es, pega en el palo. Bebe, o moriré. ¡Es él! Jesse Williams. Soy sequísimo reconociendo rostro, gente. Denme ese punto. Voy a beber. Para que no muera Buritsu. Jesse Williams is an American actor. Es un actor americano. Y un activista social. Que encarna a Marcus en Detroit Become Human. Él... es mejor conocido por su rol de Jackson Avery en Grey's Anatomy. W, ¿no? Bien ahí, JPB. Lo volviste a hacer. ¡Rico, bo! ¿Por qué tan enojado, amigo? Mucha ropa, Jackson. Mucha ropa, Marcus. ¿Y quién hace a la cara? Cara Detroit Become Human. Actress Valerie Curry. Ah, qué bonita, me gusta su carita. El fin del sueño. Salió en... El proyecto de la bruja. Salen The Voice. Salen en Crepúsculo. ¿Quién es en Crepúsculo?
No es la... ¿A quién hacen Crepúsculo? Espera, ¿cómo se llama? Me perdí. ¿Cómo se llamaba la actriz? Se llamaba Valerie Curie. Twilight. Charlotte. No, no la reconozco. Era un papel secundario. Era un papel secundario. Pero salen The Voice. Yo no he visto The Voice. Ah, y es la... Esta, la... ¿Cómo se llama? Ay, pinche... Sí, ella es súper importante en el caso. ¿Cómo se llama la superheroína esta? ¿O es nueva? La estoy confundiendo con otra. Bueno, en fin. ¿Y a quién le gusta? ¿Quién es Tim Connor? Connor, Detroit Become Human Actor. No, el primero en buscarlo. Brian Patrick Deschard. Tiene un... Es británico, pero la de Yes. Este tú tiene que ser british, ¿no? No, mentira. No, es de Salt Lake, Utah. Es como... algo totalmente distinto a Inglaterra, la gente. Brian Deschard. ¿Qué ha salido? A ver, se ha dedicado a videojuegos también, ¿no? Está en Red Dead Redemption 2, Cyberpunk. Lo último que ha hecho fue una serie web. No muy conocido. No, pero la del Jackson Avery. Ahí un jumbito para el JPP. TKM Connor. Ya, gente. Saquen ahí su... ¿A quién estanean? Solamente desde un apartado estrictamente físico. ¿Ustedes son Team Cara? ¿Son Team Connor? ¿O Team Marcus? Yo creo que... Porque, a ver... La gente que hizo este pinche juego... No son nada tontos tampoco. Porque... O sea, yo igual entiendo de que... Gracias, Nico, por preocuparte de mi salud muscular. Yo igual entiendo que, obviamente, los androides están hechos para ser atléticos, para tener cuerpos perfectos. O sea, claramente... Todos los androides pueden ser de distinta raza, pero de alguna manera todos como que son como 20añeros, 30añeros, todos son atléticos, no hay androides gordos, me refiero, ¿cachai? Como no hay androides como obesos, no hay androides como de baja estatura, ¿verdad? Son todos guapos, ¿cachai? Y particularmente los tres protagonistas son todos increíblemente guapos, ¿sí o no? ¿Sí o no? Bridge Justin Robotina for the win. Bueno, mi capitán, me voy. Buena, Carmati. Usted es leyenda, mi rey. Besito. Muah. Gracias por venir. Gracias por patrocinar. Estamos jugando esto gracias a usted. Eric Morenazo quiere decir lo siguiente. No hay androides loleros. No, no hay androides otakus tampoco. ¿Qué clase de prejuicios son esos? Bueno, Marcus rebrota. En la contraportada, sí... Salen los tres. De hecho, te hacen spoiler de que se corta el cabello la cara. A ver, dice... Detroit, año 2038. Los androides, que parecen muy reales, han reemplazado a la fuerza de trabajo humana. Nunca se cansan, nunca desobedecen una orden y nunca dicen que no, hasta que algo cambia.
Algunos han comenzado a demostrar comportamientos irracionales, como si sintieran ciertas emociones. Cuenta tu propia historia. Cada decisión que tomes tendrá una consecuencia. Toma el control de 3 androides a medida que se adentran en la aventura de descubrir quiénes son en realidad. Afronta dilemas morales. Y toma decisiones de vida o muerte. Fulton Connor Labett. Labett ama, es su tipo de hombre. Y la poli, Full Marcus. No, no me cabe ninguna duda. Yo no soy Team Marcus. ¿Nos vamos? Gente, muchas gracias por su compañía. Gracias de todo corazón. Deseenme suerte. Mañana tengo un día en la pega muy importante. He estado trabajando toda la semana en pos de eso y me tengo fe. Ahí les llego a contar más al respecto. ¿Qué onda mi patilla? Está como... tiene como una pifia y como que está como reentrecortada. Debería cortarme de aquí hacia abajo. Filo. Ya show. Que lo vaya bien, Capi. Muchas gracias, Beth. Muchas gracias, Cota. Muchas gracias, Nico, Domi. Nick Laferrier. También. Te irá la Foxy. I'm Foxy. Eso, gente, bueno, y nos vemos el martes. Ya, martes, no lo olviden, martes. Seguimos con Detroit Become Human. Trataré de partir a las 9 en punto. Así que no se quieren perder nada de la historia. Vénganse tempranito. Para que sigamos con la aventura de estos tres. Se está volviendo cada vez más interesante, creo yo. Hoy día fue un stream un poquito más lenta, lo sé. Es domingo disperso, hashtag domingo disperso. Pero ya le entramos con ganas porque hay que terminarlo sí o sí esta semana, porque después ya toca Hellblade Senua's Saga. Uf, y se va a poner intenso. Y la verdad, mi escenario ideal es terminar Detroit antes del domingo, para que el próximo domingo estemos viendo una peli así de chill, así de relax. De hecho, las 3 opciones que spoilers, que ya el martes van a saber, pero las 3 opciones que la Domi ofreció para la primera edición del JP Cine Club, marca registrada, son bastante como para venir y pasarlo bien, así que vengan como con esa mentalidad. Ya les voy a estar como creando más hype durante la semana, vamos a estar haciendo ahí cositas, y bueno, esa es la idea, como terminar Detroit Become Human de aquí al sábado, para que el domingo podamos ver una peli. Ya después el martes 21, It Is What It Is, día 1, Hellblade 2, Senua's Saga, para venir a estresarse un rato, para venir a estresarse heavy, heavy. Que esté muy bien, estimado, gente. Sigo, quedan 3 días. Sigo, quedan 3 días. Stay with me, oh, you don't need to run. Stay with me, my blood, you don't need to run. Me voy, que mañana tengo un día que parte muy muy temprano, gente. Muchas gracias a Requisite Mug y 2, un suscriptor y Duplicatest 4 por su follow, y Carroja y el Cota que estuvieron presentes moderando el chat. También estuvo Toti un rato. También está la Poli. Ajá. Pero, hey. Gracias a ustedes, gente. Ustedes, con su tan sola presencia, hacen especial este stream. Así que si en este momento están escuchando mi voz, están escuchando estas últimas palabras finales. Su quiere decir lo siguiente. Y saludos al bot. Sí, un saludo al bot. Se sacó altísima promoción. Vamos a revisar su página. Era Arron, no sé cuánto. Gente, si ustedes están escuchando esto, quiero que sepan que ustedes, tú que estás escuchando esto en este momento, hiciste especial este stream con tu tan sola presencia. Finalmente, felicidades a Pudu, que se llevó la última recompensa que está disponible durante esta semana. Felicidades a todos los que obtuvieron su cupo en la lista de espera. Y yo me voy. Que tengan bonita semana. Adiós.